Hola niños, bienvenidos un nuevo sábado a mi canal de YouTube. Y esta semana, el martes pasado, fueron las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hemos estado hablando con algunos amigos de por qué, aunque a la fecha les estoy grabando este video, me esperé lo más que pude y estoy grabando para ustedes el viernes en la noche. Entonces, ¿por qué, aunque Biden va ganando por más de 4 o alrededor de 4 millones de votos, por qué todavía no se ha declarado él como ganador? Así que ahora les voy a simplificar el sistema electoral de los Estados Unidos. Quédese ahí. Y la forma más fácil que tenemos para entenderlo es que cada estado, bueno, los Estados Unidos, tiene estados, así como El Salvador tiene departamentos. Y cada estado en la elección, el día de elecciones, hace su elección independiente, digámoslo así. Entonces, hay un ganador de candidato presidencial por cada estado. En un estado puede ganar, para simplificar las cosas, hablemos del equipo rojo y el equipo azul. Porque en diferentes elecciones, pues son diferentes candidatos. Entonces, para simplificarlo en general, hablemos de equipo rojo y equipo azul. Entonces, en un estado gana el equipo rojo, en otro estado gana el equipo azul, en otro estado gana el equipo azul también, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos quién gana las elecciones? Pues cada estado, al ganar el equipo rojo o el equipo azul un estado, adquiere una cantidad específica de puntos. Los puntos, para explicarlo de la manera más simplificada posible, dependen de la cantidad de personas. Por ejemplo, ahorita el estado de Texas vale 38 puntos, si mal no recuerdo, pero en la elección de 2008, cuando Obama estaba corriendo por presidente, valía 34 puntos. Y más atrás, cuando George Bush estaba corriendo por presidente, valía 32 puntos. Entonces, Estados Unidos hace un censo cada 10 años y dependiendo si la población aumenta o disminuye, también se corrige qué tantos puntos tiene cada estado. Para la mayoría de estados, el sistema es el ganador se lo lleva todo. Por ejemplo, digamos que en este caso el equipo rojo ganó Texas, si seguimos con el ejemplo de Texas. Entonces el equipo rojo ganó 38 puntos. Pero digamos que el equipo rojo ganó Texas por, no sé, con el 51% más de votos. Significa que el equipo azul en realidad no hizo un mal trabajo, o sea, logró casi la mitad de los votos. Pero aún así, los puntos no se les dividen a los candidatos. Todos los puntos van solo al ganador. Entonces, aunque solo haya sido 51%, o sea, ganó el equipo rojo por 51%, aún así, se lleva todos los puntos. Y es por eso que en algún momento, un candidato que, en general, como país, no tiene la mayor cantidad de votos, puede ganar las elecciones porque tiene la mayor cantidad de puntos. ¿Por qué esto es así entonces? Este sistema electoral está definido dentro de la Constitución de los Estados Unidos y fue de hecho un arreglo que se tuvo que hacer para que pues todos los estados que formaban los Estados Unidos se unieran dentro de un solo país. O sea, estaban haciendo, cada estado era independiente en su momento, entonces estaban viendo cómo unificaban todo el país y se volvían los Estados Unidos, literalmente unidos. Pero para ello tenían que pues acordar en ciertas cosas, y una de esas cosas eran las elecciones, o sea, cómo vamos a elegir a nuestro futuro presidente. Y los estados del norte querían que solo los hombres libres, porque en este momento había esclavitud, solo los hombres libres pudieran votar. Sin embargo, los estados del sur, que tenían más cantidad de esclavos que personas libres, se veían en desventaja, o sea, siempre los estados del norte van a tener como más peso electoral que nosotros. Y se llegó a un acuerdo en el que el censo iba a incluir a los esclavos como 3/5 de persona. O sea, cada esclavo no contaba como una persona completa en el censo, sino como 3/5 de persona. Entonces, llegando a ese arreglo, pues los puntos siempre se dan de manera de población, pero ahora la población de esclavos contaba o tenía peso dentro de estos estados que tenían un montón de esclavos. Así que hasta cierto punto podemos decir que fue una especie de sacrificio de ambas partes. O sea, lleguemos a ese arreglo para que podamos hacer o consolidar los Estados Unidos tal cual. Pero esta es la forma más fácil de verla. Podemos darle al menú no la forma más sencilla, sino
aumentarle un poquito la dificultad al modo normal. Sigamos trabajando con el caso de Texas. En la explicación fácil les decía que Texas tiene para estas elecciones 38 puntos. Ahora convirtamos esos 38 puntos en 38 personas. Esas 38 personas se llaman electores y forman parte de una cosa que se llama el colegio electoral. En realidad, cuando todos los estados hacen como su elección presidencial independiente, como les decía al principio, la gente no está directamente votando por un candidato presidencial, sino le está diciendo a los electores de su estado por quién quieren que voten. Entonces, si digamos que en Texas gana el equipo rojo, como es, ganó en esas elecciones y casi siempre, esas 38 personas, junto con los electores de los demás estados, se reúnen el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. La fecha varía, o sea, lo toman así, el primer lunes después de que pase el segundo miércoles de diciembre. Este año es el 14 de diciembre. Entonces, este día, los electores, que representan el puntaje de cada estado, se reúnen, me parece, aunque no estoy muy segura, pero se reúnen en la capital de sus estados para votar ahí sí directamente por el candidato. Técnicamente los electores votan por el partido o el candidato que ganó en su estado. Por ejemplo, si seguimos con el caso de Texas, los 38 o las 38 personas tienen que ir y votar por el equipo rojo. En California, que California vale 55 puntos o tiene 55 electores, estas 55 personas tienen que votar ese 14 de diciembre por el equipo azul. Sin embargo, siempre hay un pero, ¿verdad? Sin embargo, no hay una ley dentro de la Constitución que los obligue a hacer esto. Hasta este año, hasta 2020, se pasaron leyes en estados independientes que técnicamente obligaban a los electores a obedecer el voto popular. O sea, si en un estado ganó el equipo azul, pues vayan y voten por el equipo azul, ¿verdad? O sea, no sean mala onda. Sin embargo, esas leyes solo se pasaron en 33 estados, así que hay varios estados donde no hay nada que obligue a los electores a seguir la voz del pueblo, a seguir quien ganó realmente de manera democrática dentro de sus estados. Y esto es problemático porque ya han habido en el pasado electores que, por ejemplo, en Texas ganó el equipo rojo, pues uno de los 55 electores votó ya a la hora, este año va a ser el 14 de diciembre, pero en su momento cuando fue a votar, votó por el equipo azul. A eso se le conoce como faithless elector, que es como un elector sin fe. No sé si tiene sentido la traducción, pero es un elector que no sigue o no vota por el candidato que ganó dentro de su estado. Han habido casos de este tipo de electores en elecciones pasadas, sin embargo, nunca ha representado como una diferencia. O sea, que uno de los 50, perdón, de los 38 que son en Texas, uno de los 38 de electores de Texas votó por el equipo contrario al que ganó en su estado y eso definió, o sea, cambió el resultado. Nunca ha pasado así. Sin embargo, hasta la fecha, y como les digo, estoy grabando el viernes 6 en la noche para ustedes. Hasta la fecha no hay un candidato claro de quién va a ganar. Va ahorita en tendencia, probablemente se espera que gane Pensilvania y Georgia, el equipo azul, o Biden, pero todavía no hay un resultado claro. Y podría ser el caso que Biden logre ganar, o el equipo azul logre ganar las elecciones con exactamente 270 puntos, o 270 electores. Si uno de estos decide votar después por Trump a la hora de los cubos, deja a 269 votos para Biden y 269 para Trump. O sea, sí es algo un poco más delicado, porque la elección está muy reñida. Para este año son 538 electores, si mal no recuerdo. Por ende, la mitad son 269-269. Para ganar la elección necesitas la mitad más uno, por eso el número mágico de 270, que es lo que hemos estado viendo en la mayoría de análisis de cómo va
cómo van las votaciones, quién está más cerca de esos 270. Quién elige a los electores también varía un montón según el estado. A veces los elige el estado, a veces los eligen los partidos, varía un montón. Pero, como les repito, técnicamente los electores, no importa del partido que sean, tienen que seguir la voluntad del pueblo y votar por quien votó en su estado. Pero de nuevo, podrían no hacerlo y entonces tal vez este año, si Biden gana específicamente por 270 puntos, un solo elector que vote por Trump estaría partiendo la elección en partes iguales, 269-269. En este caso, si se llegara a dar este caso, el presidente, me parece, lo elige la Cámara de Representantes y el vicepresidente lo elige el Senado. Así que nos veríamos dentro de esa, ¿cómo se llama? Nueva como dinámica electoral, supongo. Así que esa es la forma más fácil, creo, en la que se puede entender el colegio electoral. Sé que la mayoría de nosotros no somos ciudadanos de los Estados Unidos, no hemos votado en los Estados Unidos. Sin embargo, las noticias, incluso en Japón, los noticieros, eso es lo que están dando constantemente. O sea, ¿quién va a llegar primero a estos mágicos 270 puntos o 270 electores, como ya les expliqué? Así que creo que es importante entender ¿qué pasa? O sea, ¿por qué aunque Biden está ganando en total de votos, por qué todavía podría perder las elecciones? Y es como un granito más al, ¿cómo se llama? La como cultura general que tenemos que tener para entender lo que estamos viendo en las noticias. Si tiene alguna duda, yo sé que es súper complicado, pero si tiene alguna duda puede dejarla aquí abajo en la sección de comentarios. Podemos ver cómo les ayudo a terminar de entender, porque a veces también yo me hago bolas. Pero ahí está, o también si quieren dejar alguna recomendación para videos futuros, lo puede hacer aquí abajo en la sección de comentarios. Sigo en temporada como de entrega de trabajo finales, así que no estoy revisando, o sea, sí estoy revisando los comentarios, pero no me está quedando chance de responderles. Así que estén seguros que si me comentan algo lo voy a leer, aunque probablemente no les vaya a dar corazón o no les vaya a responder pronto, sino en un par de semanas. Gracias a todos por seguir pendientes del canal. Si es su primera vez, bienvenido. Hay un video nuevo cada sábado y el último sábado de cada mes hay YouTube Live. Aunque pilas, creo que el YouTube Live de este mes, que técnicamente debería ser el 28, creo que lo voy a mover para el 21. Todavía no estoy segura, les voy a confirmar, pero estén pendientes, porfa. Y estén pendientes a través de las redes sociales. Se les dejo por acá, @LilyQuant en cualquier red social y específicamente el Instagram, donde normalmente se hace como la votación para este live y se hace el tema del que, bueno, la votación, la elección popular del tema del que vamos a hablar en ese YouTube Live. Ahí mismo voy a estar publicando si realmente vamos a cambiar la fecha o no la vamos a cambiar. Pero pilas, ahí les cuento. ¡Mua! Mil gracias por seguir pendientes, cuídense un montón y los veo el siguiente sábado, el 14. Chao.